Buenas noches, señores. Ya vamos a compartir con ustedes en instantes material periodístico que nos envían desde nuestras Malvinas. Mi visión tiene una gran parte de autocrítica, porque fíjate vos que nosotros éramos los únicos periodistas, éramos tres únicos periodistas cronistas presentes durante la guerra allí en las islas, y como siempre decimos en periodismo, la mejor nota es la que nunca se publica, porque todo eso que vimos, que sentimos, que escuchamos, que tocamos, no lo pudimos reflejar porque la censura militar era muy severa, y bueno, esa es nuestra parte de culpa, de haber formado parte de ese aparato de desinformación, ¿no es cierto? Aquel gran engaño de decir estamos ganando, cuando en realidad la guerra la empezamos a perder desde el mismo momento en que empezó. ¿Qué pasó en las músicas? Yo creo que, a diferencia de lo que sucedió en otros campos artísticos, hay un punto de inflexión muy importante, ¿no? Particularmente en el rock, con aquella disposición que vino de arriba, pero que tuvo sustento en las radios, en el público, de dejar de pasar música cantada en inglés. Dar inicio a las jornadas y darle pie a Arturo Alfonso, que es el director del programa transversal de adaptación y desarrollo de la teoría digital. No tengo que leer tan largo el título. Que va a hacer referencia más en detalle a las tareas que están, las actividades que están planteadas para estas jornadas, en donde yo encuentro que se refleja muy bien el compromiso creciente que hemos estado asumiendo las universidades de gestión pública en relación con el aprovechamiento de todas las potencialidades que la nueva legislación sobre medios en Argentina nos ofrece o pone a nuestra disposición. Entonces tenemos ahí, digo, la oportunidad y también la responsabilidad de aprovechar plenamente estas posibilidades. Y el compromiso también tiene que ver con hacer un esfuerzo por intervenir en la medida de nuestras posibilidades y de nuestros ámbitos, también políticamente o institucionalmente, para lograr la plena aplicación de la ley de medios. Como ustedes habrán visto en los periódicos y en los noticieros televisivos, hemos tenido los rectores de las universidades de gestión pública una amplia coincidencia en aunar esfuerzos para la publicación de solicitadas. Lunes y martes aparecieron en medios gráficos, y para también firmar conjuntamente un amparo en relación con la designación la demanda por la designación de jueces naturales para resolver la constitucionalidad del artículo 161 de la ley, y que ayer derivó en una conferencia de prensa que se organizó en la Universidad de Luján, sede capital, para transmitir al periodismo estas inquietudes de nuestras universidades. Y estas jornadas forman parte, digo, de esta preocupación por asumir las responsabilidades. Ustedes ven que en el programa está bastante bien claro cómo esta transversalidad que es necesaria para llevar adelante las actividades vinculadas a medios, la producción de contenidos, las políticas públicas, el dominio tecnológico necesario para hacer esto factible, se reúnen en las presentaciones y discusiones que están programadas para estas jornadas. Enhorabuena, bienvenidos, espero que sea una reunión muy fructífera, estoy seguro que así lo será. Agradezco especialmente al programa que dirige Alfredo por el esfuerzo de organizar estas jornadas, y agradezco a todos quienes nos han apoyado para esto y a quienes se han hecho presentes. Con ustedes, Alfredo Alfonso. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Quería, en principio, mencionar que estas jornadas se dan en un marco que es
un proceso aluvional de transformación del escenario audiovisual en Argentina. Cada vez más actores se incorporan al proceso de producción, cada vez más regiones pasan a ser parte de ese mapa de realizadores que durante tantos años esperamos este momento. Y por supuesto todo tiene que ver con esa ley de servicios de comunicación audiovisual que entendemos que debe ser desarrollada y tiene que ser el 7 de diciembre puesta en funcionamiento en su totalidad. Y por eso también esta gestión de la Universidad Nacional de Quilmes, ya lo decía el rector, y también el apoyo del vicerrector, que siempre está pensando en estas articulaciones. Hoy está realizando una obra muy importante que es el estudio de televisión, que nos va a permitir desarrollar realizaciones que estén pensadas para la universidad, pensadas para el sistema universitario del conurbano sudeste, con las universidades de Avellaneda y Jaureche, pensadas para el desarrollo de materiales educativos audiovisuales para la Universidad Virtual de Quilmes y muchas otras iniciativas pedagógicas y de producción que seguramente nos va a permitir. Hoy estuvimos con el arquitecto Macera del Ministerio de Planificación y confirmamos que para fin de año se va a inaugurar ese estudio. También comentarles que el proceso de promoción y de impulso de los premios Nuevas Miradas en la Televisión, que se va a entregar en esta universidad el 6 de diciembre, está teniendo muy buena repercusión. Hay más de 300 productoras que han presentado sus iniciativas para que sean seleccionados esos trabajos. Hay más de 100 jurados que van a emitir opinión. Y también distintas entidades, distintas figuras del mundo de la cultura audiovisual van a participar de ese premio. Así que aprovecho también para invitarlos a todos. Vamos a tener también premios de la universidad, valorando la producción pedagógica, valorando la producción de materiales educativos para el desarrollo de la virtualidad y valorando también la producción informativa, la producción tiene que ver con la difusión, 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 están pensadas desde esa lógica. La actualización, la lógica de renovación, reconociendo las distintas políticas públicas que se están dando, que eso tiene que ver con esta primera mesa que a continuación se va a desarrollar. Queremos agradecer la presencia de Germán Calvi, responsable del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, así como también de Eva Vigobarki, quien es la directora del programa Polos Audiovisuales, Polos y Nuevos Audiovisuales del Ministerio de Planificación, y de otros importantes panelistas que se van a acercar para comentarnos, para ayudarnos a comprender y entender la complejidad que tiene este momento, la densidad y la importancia. Entonces, la primera mesa vinculada a todo lo que tiene que ver con políticas públicas, la segunda vinculada a lo que tiene que ver con contenidos, y la tercera mesa vinculada a todo lo que tiene que ver con los nuevos procesos de interactividad en el escenario experimentación que se están desarrollando con la norma de televisión argentina y particularmente el Ginga, digamos, como proceso de interactividad. Así que la idea es esa, ¿no? Es encontrarnos en una jornada de reflexión para actualizarnos, pensar juntos y prepararnos para un escenario que espero que sea muy fructífero. Muchas gracias. Para un escenario de esta manera quedan inauguradas en la segunda jornada de televisión digital. Con la palabra del rector Gustavo Lugones y de Alfredo Alfonso, le damos la bienvenida también a aquellas personas que nos sintonizan a través de nuestro sitio web. Y como saben, desde el año pasado, las jornadas transversales de televisión digital conforman un espacio de problematización
también de reflexión y debate, por supuesto, sobre el inicio y el desarrollo de la TV digital, especialmente sobre las transformaciones que comprenden diferentes prácticas y escenarios sociales, políticos y culturales, es decir, la producción de contenidos, la presencia y la relación con las industrias culturales, todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la aplicación de las tecnologías digitales. Vamos a presentar entonces el primer panel, los invitamos al estrado. Contamos con la presencia de los siguientes expositores: el ingeniero Germán Calvi, coordinador general del Plan Operativo de Producción y Fomento de Contenidos Audiovisuales Digitales y gerente de Fomento a la Producción de Contenidos en Televisión, Internet y Videojuegos del Instituto Nacional de Artes Audiovisuales. Eva Pivovarsky, coordinadora del programa Polos Audiovisuales del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión. Además, ella es realizadora audiovisual, es actriz y es gestora cultural. Entonces, de esta manera, damos apertura al primer panel. Primera mesa, denominada Televisión Digital e Implementación de Políticas Públicas, coordinada por el magíster Daniel Badenes. Bueno, buenas tardes, bienvenidos otra vez a las segundas jornadas transversales de Televisión Digital. Damos por comenzada esta primera mesa sobre implementación de políticas públicas, tema candente de estos días en los cuales estamos luchando distintos sectores por la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con trabas judiciales, con buenas noticias también cada día. Hoy nos enteramos de la designación de la flamante defensora del público, y de eso vamos a estar hablando, en el sentido de que las políticas públicas no son neutras, tienen un sentido. Vamos a estar hablando de políticas de implementación de la televisión digital con un criterio federal, con un criterio democrático, con una mirada plural, con una serie de búsquedas de las que nos van a estar dando cuenta y de las que vamos a poder conversar con Germán y con Eva. Yo le voy a ceder primero la palabra a Germán. Les agradecemos a todos la presencia y también a aquellos que están siguiendo esta jornada por el sistema de streaming de la Universidad Nacional de Quilmes por tv.unq.edu.ar. Germán. Buenas tardes a todas y a todos. Para nosotros es una inmensa alegría estar en la Universidad Nacional de Quilmes, una universidad amiga. Agradecemos al señor rector, al señor secretario general de la universidad por la invitación, por la idea de crear estos ámbitos de debate en donde podamos encontrarnos y compartir lo que está pasando en nuestro país. Nosotros en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales estamos trabajando para que herramientas del Estado argentino se pongan a disposición del desarrollo de las industrias culturales audiovisuales de nuestro país, en un nuevo contexto, dado por la Ley de Medios y dado por la implementación de la televisión digital en Argentina como marco. Y ese marco para nosotros no es menor, ¿no? Es una gran caracterización de esta época. Argentina está recuperando una visión propia de país latinoamericano, y está decidiendo que ese país se construya en el marco de la política, no en el marco de la economía, no en el marco de la globalización. Y ahí aparece una discusión de cuál es el ámbito en el cual construimos esta nueva Argentina y cuáles son las herramientas con las cuales construimos esa nueva Argentina. Para nosotros, los que nos sentimos representados en la conducción de Cristina, ¿no?, en la construcción de este nuevo país, los ámbitos son los ámbitos de la democracia. Y las herramientas son las herramientas de la democracia: los partidos políticos, las elecciones, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Hace 30 años en nuestro país, las grandes corporaciones financieras internacionales lograron llevarse puesta
la institucionalidad en nuestro país, lograron llevarse puesto el Estado en nuestro país, con una dictadura, una serie de dictaduras, ¿no?, que terminaron la dictadura genocida, de la cual todavía hoy estamos reconstruyendo, y lograron en los años 90 armar un modelo funcional a los intereses de las minorías. Para ellos, la comunicación en manos de monopolios es estratégico y es innegociable, porque para ellos los partidos políticos son un mal innecesario. Y por eso en los 80, en los 90, destruyeron esta idea del partido político. Por eso, para la sociedad argentina, ser político es malo, ¿no? Después del 2003 empezamos a recuperar una mística, empezamos a recuperar la participación, empezamos a recuperar la militancia, la solidaridad, los valores, porque para los trabajadores, porque para los humildes, sin un partido político no hay ninguna transformación inclusiva posible. Y hoy, o avanzan las corporaciones, o avanza la democracia en Argentina. Y justo los medios de comunicación, el rol de los medios de comunicación, la propiedad de los medios de comunicación en nuestro país, son el conflicto, son el indicador del conflicto. Y la era digital hace que antes el teléfono, internet no había, pero el teléfono iba por un cable y la televisión paga iban por otra. Entonces las empresas de radiodifusión se desarrollaron en un sentido, las de telecomunicaciones en otro. La era digital hizo que converjan, ¿no? Ahora es todo datos y en la misma antena o en el mismo cable de fibra óptica pueden ir la telecomunicación y la radiodifusión. En muchos países, en el caso de América Latina, eso ya se resolvió. Y las corporaciones avanzaron en esto de la convergencia tecnológica y se quedaron con todo el negocio de la telefonía básica, con todo el negocio de la telefonía móvil, de internet y de televisión. En Argentina se creó una ley en donde el Estado argentino regula cómo quiere, de manera soberana, que funcione la radiodifusión. Y esa es la ley de servicio de comunicación audiovisual. Y esa ley plantea tres pilares. Uno de los pilares es que es antimonopólica. Volvemos un poco al principio, digamos. Para el sistema financiero global, los partidos políticos son innecesarios, necesitan administradores, por lo tanto necesitan partidos políticos débiles. Entonces, para ellos, los medios de comunicación son el gran dispositivo a través del cual instalar candidatos. Nosotros siempre miramos la experiencia del Frente Grande a fines de los 90 con mucha tristeza, ¿no? Digo, para nosotros Fernández Meijide es el primer gran candidato que no tiene partido político en la República Argentina y que se construye de manera mediática. ¿Se acuerda que fue la interna contra De la Rúa? Digo, la Unión Cívica Radical contra Fernández Meijide a la cabeza. ¿Por qué ocurre eso a fines de los 90? Digo, para nosotros. ¿Y por qué es importante vincular a la discusión de la televisión hoy? Porque la discusión de fondo es cómo queremos construir esta nueva Argentina y desde dónde la queremos construir, ¿no? Y el rol de los partidos políticos es central y las herramientas de la democracia son centrales. Y los sectores financieros concentrados van por todo. Dentro del ir por todo nos quitan la herramienta principal, que es la política, que es la construcción política, que es el partido político, que es la institucionalidad de la democracia. En ese sentido, ellos construyen candidatos con metros, centímetros de diario, ¿no?, de titulares de diario, con segundos de televisión, y por eso un monopolio en control de 250 señales, en control del 40-50% del share, del encendido de la televisión en Argentina, ¿no?, con el 20% del rating, es un dispositivo central e innegociable. Y para nosotros, la democracia, la televisión cordobesa, la televisión salteña, las radios, los diarios, en manos de la mayor cantidad de representantes de la sociedad argentina, tanto del Estado como del sector privado, como del sector fines de lucro, es un salto cualitativo en la calidad, ¿no? Las múltiples voces, las distintas voces, porque de ahí va a surgir los verdaderos cimientos de esta nueva Argentina, porque esa nueva Argentina exige un cambio cultural, y ese cambio cultural exige que nos pensemos desde otro lugar, que nos miremos desde otro lugar, que creamos que eso es posible. Y nosotros estamos convencidos de que eso es posible. Por eso entendemos la comunicación como un derecho.
Y por eso la ley y por eso la televisión digital se implementan desde esta nueva lógica, desde esta lógica diferente. No entendemos la comunicación como un negocio, sino que entendemos la comunicación como un derecho. Ahí aparecen dos situaciones. Primero, la realidad. En el 2009, aproximadamente 14 millones de televisores en la República Argentina, 70 y pico % pagando para ver televisión. Teníamos privatizado ver el fútbol, que era uno de los deportes con más pasión para nuestro país, ¿no? Entonces queríamos ver nuestro deporte preferido, teníamos que pagar para ir a verlo. 83% de penetración del cable en los segmentos ABC1 de mayor poder de consumo. Esa televisión teníamos. 4 canales privados de aire, un canal público, Canal 13, Canal 11, América y Canal 9. Eso explica el 40-45% de lo que los auspiciantes de la televisión, los patrocinadores de la televisión llaman el rating, ¿no? Que es quienes miran la televisión con capacidad de consumo, ¿no? En nuestro país. Quienes miran la televisión con capacidad de consumo, el rating. Nosotros hemos construido toda una política pública al margen de esta lógica de la dictadura del mercado, ¿no? En donde parece que lo que se ve en 2 canales de televisión es lo que le gusta ver a la gente en la televisión, y en donde parece que lo que le interesa pagar de publicidad a un conjunto de empresas que nos venden cosas a través de la televisión es lo que determina lo que nuestra televisión tiene que proponer como oferta cultural. Nosotros planteamos, primero, la necesidad de federalizar. En la República Argentina, antes del año 2009, la producción de contenidos de ficción, que tienen un poder impresionante en construir la manera en la que miramos la realidad como sociedad, la producían 6 empresas productoras de 2 grupos económicos, y producían todo esto, siempre citamos a Osvaldo Nemirovsky, ¿no?, cuando habla de la estética palermitana, ni siquiera porteña, ya reducida a un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Y eso a nosotros no nos gusta. Nosotros peleamos por una democracia audiovisual y peleamos por una democratización de la estética. En ese sentido, para nosotros una herramienta de batalla muy fuerte fue el fomento a la producción de contenidos para televisión en formato de series de ficción producidos por afuera del área metropolitana, ¿no? Nosotros las llamamos ficciones federales. ¿Qué pasó? Por afuera del área metropolitana no existen casas productoras de contenidos de televisión, porque no hay guita para producir, con lo cual no es un negocio, con lo cual nadie va a crear una empresa para algo que no es un negocio, ¿no? Entonces teníamos que reconocer como Instituto de Cine que íbamos a fomentar algo en donde no podíamos exigir que del otro lado haya una casa productora de contenidos, porque si no íbamos a caer en 2 casas de Córdoba capital, 2 casas de Rosario, una casa más perdida por ahí, que son los muchachos que viven de las filiales más importantes de Canal 13 y Canal 11, que están en esas ciudades como repetidora, ¿no?, como mercado secundario. Y eso fue un aprendizaje institucional importante, ¿no?, decidir esto de la política. Queremos salir del área metropolitana, ¿a quién queremos impulsar como productor de nuevos contenidos y cuál es la realidad? Y nos encontramos con monotributistas. Nos encontramos con monotributistas sin experiencia de producir contenido para televisión, porque no había televisión federal en la Argentina ficcional antes de esta ley. Hay honorables casos de compañeros que en los 80, que en los 90, nosotros no venimos a descubrir la televisión ni a crearla. Hace 60 años que hay televisión en Argentina. Pero una televisión con esta lógica, que sobre todo después de los 90, es absolutamente monopólica, ¿no? Absolutamente. Entonces, las honrosas excepciones que había de los 80, de los 90, que en Mar del Plata, que en Bahía Blanca, que en Córdoba, habían podido hacer una televisión interesante, después de los 90 fueron la excepción que confirma la regla, ¿no? Entonces nos encontramos con 12.000, 15.000 estudiantes de ciencia de la comunicación, de cine, de televisión en la República Argentina, con mucha capacidad técnica, con mucho conocimiento, con mucho saber hacer. Argentina es uno de los países de Latinoamérica y del mundo con mayor cantidad de profesionales en esta área específica. Tenemos muy buenos guionistas y tenemos muchos
guionistas, tenemos muy buenos técnicos, tenemos muy buenos directores, muy buenos productores, pero era un músculo que estaba dormido, era un músculo que laburaba en la informalidad, era un músculo que laburaba desde el voluntarismo de hacer un documental de 2 años entre un montón de compañeros que rajuneábamos de todos lados para poder hacerlo, y que no nos permitía profesionalizarnos ni vivir de eso. Encontramos un sector que vivía de otra cosa para poder producir de vez en cuando. Pero confiamos en eso, apostamos muy fuerte a eso. Y tuvimos que romper muchas barreras de la burocracia de Estado, que no tenía ningún temor en darle 10 millones de pesos de subsidio a Tinelli para que produzca algo. Y sí tenía mucho pudor de decir cómo le vamos a dar 640 mil pesos a un grupo de realizadores de Jujuy para que hagan una serie de ficción si nunca lo habían hecho, ¿no? Y confiamos en ellos y salimos a buscarlo y salimos a ir y volver. Hicimos 5 veces los primeros contratos, 5 veces, ¿no? Porque los compañeros guionistas dieron su discusión como derechos de autor, porque los compañeros directores dieron su discusión, porque los compañeros productores dieron su discusión, porque el equipo del Ministerio de Planificación Federal, el equipo del Instituto Nacional de Cine, el equipo de la Universidad Nacional de San Martín, no había una expertise en televisión. Eran abogados expertos en puente y en grandes obras, abogados expertos en cine y abogados expertos en gestión universitaria, ¿no? Discutiendo cómo, pero había conducción política, ¿no? Había un para qué tiene que servir todo esto que subordinaba todos esos saberes parciales a una respuesta. Y así hicimos 42 series de ficción. En la primera experiencia, 2010-2011, 42 series de ficción, 5.300 puestos de trabajo, 18 series de ficción que llamábamos federales, en donde para que pueda ganar una ficción en Patagonia, tuvimos que crear un concurso en donde dividimos el país en 6 regiones y los patagónicos compiten solo entre ellos. Y el premio queda en Patagonia, ¿no? Y digo Patagonia porque es el sector con menor desarrollo del audiovisual, donde había menos productoras, donde había menos realizadores atentos con una neurona a gestionar recursos del Estado para hacer esto. Cuyo ya tenía un músculo, la Universidad de Cuyo, sobre todo Mendoza, San Luis, con la experiencia que habían hecho, había ahí una gimnasia, entonces ellos presentaron un montón de proyectos, ganaron un montón de premios, Córdoba y Santa Fe, por supuesto, aprovecharon esto. El NOA y el NEA venían con experiencias organizativas muy importantes, y también presentaron un montón de proyectos. Recibimos 1.100 proyectos. Ustedes imaginen la burocracia de Estado llamando a un concurso, ¿no? 2 años antes de que nos ponemos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo en 45 días. 45 días de que salieron las bases de los primeros concursos, ¿no? Recibimos los proyectos de los concursos, recibimos 1.100 proyectos. Imaginen la burocracia de Estado procesando 1.100 carpetitas, ¿no? Con los datos de cada uno y los requisitos que le pedíamos a cada uno, se procesaron en 15 días los 1.100 proyectos, la etapa de admisibilidad. Imagínense a los jurados evaluando estos 1.000 proyectos, un mes de evaluación de estos 1.100 proyectos. ¿Y ahí qué pasó? Fuimos tímidos en la expectativa de premios, ¿no? Para las categorías federales dividimos el país en 6 regiones y proponíamos un premio por región. 6 premios. Recibimos 150 proyectos, 250 proyectos, 300 proyectos por categoría para dar 6 premios. Los jurados que por primera vez sentían que esto existía y que era real y que había guita para producir en todas las provincias decían: muchachos, acá hay muchos más proyectos que tienen que ser contados y tiene que ser ahora. No sabemos cuánto dura esto, muchachos, estamos construyéndolo, año 2010, tiene que ser ahora, esta historia tiene que contar ahora. En lugar de 6 premios para series de documental, dimos 30 premios, 5 por cada región del país. En lugar de 6 premios para series de ficciones federales, dimos 18 premios. Y la verdad que esto, cuento esto digo para que sepan, primero que hay un compromiso militante, ¿no?, en la gestión, que todos los compañeros de los equipos de trabajo que nosotros participamos tienen este compromiso, que como empleados de la burocracia de Estado no se logra esto, ¿no? Se logra esto desde un partido político que quiere transformar la realidad y que tiene organizaciones participando en la gestión con la camiseta puesta para que esto pase,
¿no? Porque si no, todo esto que les contaba es imposible. Porque los realizadores entendieron que esta es una herramienta para ellos, por eso recibimos 1.100 proyectos. Porque los jurados del sector entendieron que este era el momento. Entonces, en lugar de decir, necesitamos 3 años para mirar 1.100 proyectos, dijeron, nos rompemos la cabeza y en un mes tenemos una evaluación y en un mes vemos cuáles son los mejores proyectos posibles para que se produzcan este año. Entonces, finalmente, produjimos en la primera edición 54 unitarios en cada provincia. Lo llamamos nosotros a esa experiencia porque la idea es que los canales los programen mostrando una Argentina diferente, ¿no? Mostrándonos a nosotros. Todavía no logramos que ningún canal programe el ciclo a nosotros como nosotros. Sí logramos tener ahí una cartera que muestre una Argentina diferente, ¿no? La verdad que es parte de las satisfacciones que generan todos estos procesos tener ahí una Argentina retratada de manera audiovisual que nos sorprende a todos, ¿no? Los catamarqueños hablando de Catamarca, los santiagueños hablándonos en quichua, en su lengua, contándonos una historia de los pueblos originarios, los de Tierra del Fuego, que no sé si son fueguinos, hablando de los tipos de trabajos que se hacen en Tierra del Fuego, ¿no? La verdad que para nosotros ver esa Argentina contada de manera audiovisual fue primero lo primero que apareció, como eran unitarios de 26 minutos, fue lo primero que recibimos, fue lo primero que vimos cuando había mucha ansiedad, ¿no? Por ver qué resultado de toda esta apuesta. Y la verdad que los invito a ver, eso está en el BACUA, eso están, son contenidos que están en CDA, porque realmente van a ver otra televisión, ¿no? Una televisión como nunca antes vimos, una Argentina como nunca antes vimos. Y van a ver esto que hablaba la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, ¿no? De la diversidad, de la pluralidad. Van a ver en 54 obras audiovisuales 54 idiosincrasias diferentes, 54 estéticas diferentes, 54 relatos que nos muestran en nuestra pluralidad. Y que eso está bueno. Hicimos estas 30 series de documentales que les contaba, 18 series de ficción federales, y también hicimos concursos que llamamos nacionales, en donde se concursa todo el país como distrito único. Un salteño compite contra un porteño. ¿Qué pasa? Siempre en Buenos Aires estaba la capacidad de hacer televisión, estaba la experiencia de hacer televisión, estaba la experiencia de gestionar guita con el Estado. Entonces los proyectos más atractivos, con los directores más conocidos, con los guionistas más conocidos, hacen que sean los proyectos que más ganan. Y además, de cada 200 proyectos que recibíamos, 120, 130 eran de Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, naturalmente se da también un proceso de selección a favor del más fuerte. Pero pensábamos que apostar a la televisión no comercial y apostar a quienes tenían experiencia de hacer cine para que pongan su mirada y su capacidad para hacer televisión, podía generar algo interesante, algo diferente. Ahí se generaron 12 series de ficción, se generaron 20 series de documental, y luego hicimos una experiencia de coproducción internacional, donde hicimos 2 series más de ficción y 5 series de documental. Eso fue la primera experiencia piloto. Eso fueron 142 series y unitarios. Y después de haber hecho todo eso, casi 9.000 puestos de trabajo, casi 500 horas de contenido para televisión, todavía no habíamos tenido incidencia, ¿no?, en los medios. Se hizo un concurso orientado al prime time de los canales de aire. El Ministerio de Planificación Federal hizo un acuerdo con Telefe, América y El 9, y se presentaron 10 series de ficción, concurso para 10 series de ficción. Esas 10 series de ficción se estrenaron en prime time de estos canales y ahí apareció una molestia, ¿no? Hasta acá no le habíamos molestado tanto, jugaban a la invisibilidad, jugaban a llegar al 2015 y borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero acá nos habíamos metido de la General Paz para adentro, nos habíamos metido con el prime time, nos habíamos metido con el modelo de negocio, y ahí aparecieron las tapas de diario hablando de lo malo, feo y sucio que siempre somos los peronistas, y aparecieron, ¿no?, el debate de las ficciones para todos como una burla, ¿no?, diciendo el kirchnerismo hace esto para todos, carne para todos, y ahora ficciones de televisión para todos, y empezaron diciendo que era una porquería oficialista,
y terminaron dándonos 9 nominaciones a los Martín Fierro. Como siempre hacen, ¿no? Primero descalifican, primero pegan y después la realidad les devuelve. Esas 10 series incluyeron El Pacto, que para nosotros es parte de los relatos que la televisión comercial del mundo nunca va a permitir, ¿no? Esta ficción sobre cómo estas corporaciones en control de los medios de comunicación construyen el poder a partir del genocidio, a partir de este tipo de negociados, ¿no? Aparecieron ficciones como Televisión por la Inclusión, nominada ahora a los premios Emmy, 2 nominaciones a los premios Emmy, ganadora de Mejor Unitario de la Televisión Argentina 2011, de Villarruel y Llorente, que mientras estaban en Telefe no lo pudieron hacer, que cuando salieron de Telefe menos lo pudieron hacer, porque el mercado decía, esos temas quieren tratar, ¿por qué no vamos a algo más pochoclero? ¿No? ¿Por qué no hacen algo de los besos, de la chica pobre que viene del interior y que después se enamora del señor? ¿No? Esa historia. Y la verdad que eso generó 2 cosas. Primero, un nivel de visualización de las políticas públicas en la generación de nuevos contenidos. Después, nuevos contenidos hechos por la primera A, ¿no? Hechos por la industria de la televisión. Y después una interpelación a los propios canales, ¿no? Que ningunearon también esto, que pusieron esto al aire sin poner toda la carne en la parrilla, 10 ficciones al aire, que en promedio hicieron 5 puntos de rating, 3 puntos de rating, siendo que con muy poco podrían haber hecho el doble, con muy poco, digo, de publicidad, con muy poco de promoción, con muy poco de todo, podrían haber impactado en el doble de gente que las hubiese visto, y que lleva a una segunda etapa, ¿no?, de discusión de todo esto, que es el rol de los canales de televisión. Nosotros en la primera etapa servimos como un instrumento para activar el músculo de la producción de contenidos. Y lo hicimos pensando en el sector, pensando en quiénes eran los realizadores que podían hacer esto, pensando en qué tamaño. Por eso series de 4 capítulos de media hora, series de 8 capítulos de media hora, series de 13 capítulos de media hora, que es un poco los formatos en los que se fomentó la primera etapa. Decíamos, si logramos demostrar lo más difícil, ¿no?, que era hacer ficción en Jujuy, lo otro va de suyo, ¿no? Lo otro va de suyo, que todo lo otro es posible, va de suyo. Y nos encontramos con los canales de televisión. Canales de televisión, 45 canales de aire, 15 públicos, el resto privados. Dentro de los privados, 9 independientes de las corporaciones, el resto parte de las 4 corporaciones que son dueñas de los medios en Argentina. Y encontramos una realidad preocupante en los canales de televisión, ¿no? Los 90 hicieron mella en todos lados. Luego Eva por ahí les va a contar un poco más, ¿no?, de lo que es la cuestión tecnológica, lo que es la cuestión de cómo estaban esos canales y desde dónde se pensaban esos canales como espacio de comunicación público y privado en cada una de las provincias de nuestro país, o en las provincias por lo menos con capacidad de consumo de nuestro país. Hay muchas provincias de nuestro país que ni siquiera tienen televisión pública. Solamente 11 provincias tenían un canal público de televisión en Argentina en el año 2009. Una televisión pública que el 70% de lo que producía lo repetía, y lo repetía de Canal 3 y de Canal 11. Una televisión privada que no solo era de ellos, la que no era de ellos también repetía, con lo cual ellos centralizaban el 70% de los contenidos que veía la gente que no pagaba televisión, ¿no? Todo lo que se veía en la televisión de aire, el 70%, y dentro de ese 70%, el 90% es lo que se llama el prime time, lo que ve la gente cuando vuelve el laburo, ¿no? Después de las 8 de la noche en adelante, es más o menos el espacio en la casa para ver televisión del viejo esquema familiar que se junta alrededor de la mesa a comer todavía en muchos lugares que no son las capitales de los países. Y romper eso como modelo de pensar la televisión vuelve a ser un problema político, ¿no? ¿Quién es el sujeto social en la República Argentina que tiene la necesidad de construir otra televisión? ¿Quién? ¿Los trabajadores organizados? ¿Las organizaciones sociales? ¿Los partidos políticos? ¿Los gobernadores? ¿Las iglesias? ¿Los trabajadores del sector? Tenemos que construirlo a ese sujeto social,
¿no? El sector financiero tiene este problema y lo resuelve, y lo resolvió muy bien, y es la televisión que todos conocemos. Ellos ya lo resolvieron, de esa manera instalan la agenda, de esa manera construyen hegemonía. ¿Cuál va a ser el nuestro? Esa es la pelea, ¿no? Esa es la construcción. Y esa construcción requiere que estemos todos adentro. Y dentro de ese todos, muchos podemos poner el cuerpo, pero no todos podemos poner la cabeza. Las universidades argentinas son el espacio que está llamado a poner la cabeza, ¿sí? No porque lo que no podamos poner la cabeza es porque somos brutos, es porque somos laburantes, ¿no? Porque estamos 8 o 10 horas por día trabajando para llevar el mango a casa. Ustedes hacen lo mismo, pero trabajan en la universidad, trabajan en el espacio que piensa el futuro de nuestro país. El resto de la sociedad labura en producir las cosas que consumimos, en vender las cosas que consumimos, en agregarle servicio a las cosas que consumimos. Por eso, para nosotros es central este tipo de jornada en este tipo de lugares, ¿no? ¿Qué mejor que pensar de manera transversal adentro de las universidades nacionales, entre maestrías, entre áreas de gestión, entre carreras de grado, este desafío de cómo logramos constituir, empoderar y poner a marchar ese nuevo sujeto social que va a llevar adelante la realización definitiva de nuestra patria, que en estos 200 años logró un modelo de país exitoso para 10 millones de argentinos. Muy exitoso para 10 millones de argentinos, muy funcional a la economía global, produciendo excelentes alimentos. Ahora queremos otra cosa. Después de 500 años, Latinoamérica quiere otra cosa. Y después de 500 años, hace 10 años que está pasando otra cosa, ¿no? Está pasando otra cosa, está pasando de verdad, y es ahora. Y es ahora con la televisión, y es ahora con la ley, y es ahora con el 7D. Porque el 7D, ¿qué es? Es marcar la cancha, muchachos. ¿Es adentro de la ley o es adentro de los directorios de las corporaciones financieras donde queremos que se discuta qué comunicación queremos en la Argentina? Hay 20.000, 30.000 tipos que salen a cacerolear, que están cómodos con lo otro, que pudieron viajar al exterior en los 90, que les chupa un huevo si hay 2 millones desocupados como externalidad negativa de nuestro ingreso a la modernidad. A nosotros no nos chupa un huevo, a nosotros nos duele eso. A nosotros es una materia pendiente cada desocupado en nuestro país. Por eso entendemos que este es un modelo, por eso entendemos que no estamos discutiendo televisión, entendemos que estamos discutiendo qué país queremos. Y la televisión es un espacio de comunicación que nos ayuda a ver quiénes somos, cómo nos queremos ver, y que lamentablemente nuestros pibes miran 4 horas por día de televisión, miran estos contenidos a través de internet. Discovery Kids y cada canal comercial para niños genera 40.000 mensajes por mes para cada niño que mira 4 horas por día de televisión. 40.000 mensajes por mes, compra esto, usa esto, hace esto, 40.000 veces por mes. No hay padre, no hay escuela que pueda contrarrestar que un pibe nuestro quiera un autito de mierda, de una marca de mierda, de un país de mierda. No hay forma, no hay forma. Pacapaca no tiene publicidad. Nosotros creemos en eso, muchachos. En eso creemos. Y ya no es más hora de tibio, muchachos. Si quedan dudas, estamos muertos. Si quedan dudas, miren Paca Paca. Si quedan dudas, miren Encuentro. Si les quedan dudas, miren Canal 7. Si les quedan dudas, miren lo que están haciendo los polos. Si les quedan dudas, miren estas 150 series que se produjeron con fomento público. Y está bien, todos tenemos derecho a tener dudas. Pero este es un momento que está piola para jugar, para poner el cuerpo, ¿no? Está piola para que nos sintamos artífices de esta transformación. Y hoy, felizmente, la política nos da ese lugar. Hay un lugar para que todos vayamos a militar. Hay miles y miles de agrupaciones en todos los barrios, en todas las ciudades, que nos están dando un espacio. Las instituciones están abiertas. Los programas son de cara a la gente. Y eso está bueno. Está bueno. Digo, yo empecé a militar a principios de los 90 y estaba todo cerrado. Y no había nada. Y no había nada. Y en lugar de discutir de política, discutimos de guita. Y eso, la verdad, que es muy triste y es una gran conquista, ¿no? Y ahora hay que llenarlo de esos espacios. Y esos espacios se llenan con conducción. Y felizmente universidades como la Universidad de Quilmes aportan lo suyo, y por eso agradecemos a los compañeros por crear
estos espacios. Yo quería compartir con ustedes un pequeño video de un minuto y dar la palabra a Eva y agradecer la participación. Bueno, y ahora le pasamos la palabra a Eva, que nos va a hablar de su experiencia desde el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión y concretamente el programa Polos Audiovisuales. Es un gusto estar acá con ustedes. En primer lugar, bueno, agradecerle a la Universidad de Quilmes, a su rector, a Alfredo Alfonso, a la carrera, la posibilidad de tener un diálogo sobre este tema que a todos nos preocupa y nos entusiasma a la vez. Y sobre todo por ser en esta universidad, como son estas universidades del conurbano, que marcan una visión diferente del país desde la universidad, en un lugar como este, que ha sido una fábrica, y en un día como este, que para no solo para los peronistas, para el país, para la historia nacional, tiene un significado absolutamente insoslayable, un día que recuerda cuando la gran cantidad invisibilizada del pueblo en aquel momento ingresaba en la escena política. Y digo que es importantísimo porque es un día donde también se recuerda los 61 años de la televisión argentina, y tiene que ver todo esto con esta nueva posibilidad de, a partir de esta ley de medios, de ingresar o de reingresar nuevamente al pueblo argentino con su palabra, con su voz, con su imagen, a ese gran espejo del país que es la televisión. Recordando, aprovecho entonces a recordar con esto a un gran compañero, un gran militante y un precursor de todo esto que estamos hablando hoy, que ha sido Octavio Getino, que marcó el camino para muchos de nosotros y además dejó estudios, investigaciones y un panorama distinto y una mirada. Yo decía sobre Octavio particularmente que nos mostraba siempre desde dónde y qué. Lo que debíamos pensar y se adelantaba.
para que ese espacio audiovisual no fuera amenazado o invadido. Y hablaba también del software, del hardware, cosas que, imagínense que 25 años atrás, pocos teníamos, o sea, pocos tenían idea. Me separo de ese grupo que tenía ni idea de qué se trataba. Y aprendí digamos, transitando la concreción del sueño de muchos y del sueño de un grande como Octavio Getino. Vaya esto como un homenaje a él. Y bueno, y me parece fascinante estar acá compartiendo esta mesa con... Decía que me parece realmente, lo siento como un placer y como un gusto personal estar compartiendo acá la mesa con Germán Calvi, con quien hace muy poco, en el año 2009, trabajamos el DocTV iberoamericano o latinoamericano en su versión realizada por Argentina, y además trabajamos en el último tramo de un proyecto que se llama Mercosur Audiovisual, que de cooperación de la Unión Europea, que hoy sé que ya está avanzado la posibilidad de las 30 salas interconectadas digitalmente para el cine del Mercosur, lo que significa que estamos siempre en los mismos lugares con las mismas batallas, y eso, bueno, la verdad que a mí me hace muy feliz, particularmente escuchar que las coincidencias no son casuales y que en realidad estamos desarrollándonos en un proyecto común, en un mismo denominador de políticas públicas confluyentes para lograr este cambio comunicacional que requiere la Argentina, de acuerdo a la época y de acuerdo a lo que nos hemos marcado como proyecto de país. Yo creo que es un... Bueno, de todos modos lo puedo ir conversando. No es necesario. Si lo arreglamos, lo arreglamos. Si no, ¿no? Déjalo acá. Bueno. Se lo paso. Perfecto. La verdad que coincidimos con todos ustedes, que cuando nos pusimos a pensar en las políticas públicas que debían desarrollarse en el marco de la ley de medios y de la digitalización en el Consejo Asesor, la palabra clave era federalizar. Federalizar la producción de contenidos, no federalizar el contenido, porque esto lo ha hecho también los grupos monopólicos, o incluso desde las visiones más, bien pensadas desde la propia televisión pública nacional, se piensa en el interior. Ahora, cuando se piensa en el interior o cuando se piensa en el resto del país, se piensa desde el punto de vista del porteño. Por lo tanto, sea el grupo monopólico o los canales comerciales o la televisión pública nacional, siempre va a adolecer de un problema que es lo que decía al inicio, el tema del punto de vista, de dónde se cuenta y quiénes cuentan. Y esto creo que es fundamental a la hora de pensar una nueva comunicación, sobre todo en un país que ha sido dominado por un discurso hegemónico, como bien decía Germán, citaba a Osvaldo Nemirovsky, que hablaba, esto se mueve solo, ¿no? Entonces lo dejamos que se mueva solo, y si les sirve bien, y si no yo sigo hablando. Entonces, que hablábamos del tema de justamente esta centralización, que tiene que ver con la centralización de los recursos económicos, con la creación de un mercado sesgado, acotado, y con una mirada, fundamentalmente esto, ¿no? La construcción de una mirada que invisibiliza, no incluye y no incluye al resto de los argentinos y genera una idea sobre la Argentina absolutamente distorsionada. Yo creo que este es el punto clave.
Nosotros estamos en el conurbano. Y el conurbano es narrado en forma permanente por una mirada interesada desde la concentración mediática. Y eso significa que nos narran, y yo digo nos narran porque yo además soy del conurbano del otro lado, de la zona norte, pero noroeste, pero soy del conurbano. Y nos narran desde un lugar que significa estigmatizarnos, generar ideas como ha sucedido en algunas telenovelas, etcétera, donde somos los feos, sucios y malos del país. Ese conurbano que tenía el orgullo de ser el lugar de decisión de muchas de las decisiones, de las grandes decisiones argentinas desde aquel 17 de octubre, pero también desde la productividad de la industria, de los trabajadores, de una clase media ascendente, ese conurbano se convierte a partir de la mirada de la televisión en un lugar de la inseguridad, del narcotráfico, de cuestiones que afectan a todos los países, también al nuestro, pero que en esa estigmatización nos niegan la posibilidad de ser otra cosa. Esto con la mirada más perversa, pero bueno, esa perversidad que se une a algo que ustedes ya saben y que se ha dicho hasta, se ha repetido muchísimas veces, que es cómo se cuenta el resto del país. La televisión ha contado al resto del país también, o le cuenta al resto del país lo que le pasa a Buenos Aires como hechos contundentes para la vida cotidiana de cualquier, por ejemplo, de cualquier catamarqueño, para usar la idea de Catamarca, el problema del subte, que sabemos que en la única ciudad donde existe el subte es en Buenos Aires, que afecta, sí, a miles de argentinos, a millones de argentinos establecidos por obra de la concentración económica en este puerto. Esa mirada que cuenta el país desde, bueno, del país que triunfó en Pavón, ¿no? Es el país de la oligarquía mitrista que sigue contando el país desde ese lugar. Yo les preguntaba cuando estaba en Catamarca, volviendo a Catamarca, que ahí está muy inventada, les preguntaba cómo creían que se los conocía en el resto del país, a través de qué imagen, de qué idea, de qué noticias se los conocía a los catamarqueños, les preguntaba. Y todos me respondieron que fue a partir del el crimen de María Soledad, ¿verdad? Sí. María Soledad. Un hecho luctuoso, espantoso, con ribetes políticos, eso, que sucedió hace más de hace 20 años. Y Catamarca siguió en el imaginario de los argentinos solo contada a través de ese hecho. Y esto es lo que saben los catamarqueños y lo que sabemos todos nosotros. De esa manera se genera una idea estática, estigmatizada y congelada de la realidad de nuestros países y de nuestras países, de nuestras provincias, y cómo van desapareciendo de nuestro imaginario, dando lugar a una mirada distorsionada. Bien, esto existe, esto es la realidad, hoy por hoy todavía es, pero algo cambió esa realidad. ¿Y qué cambió? Es fundamental, y qué va a cambiar es fundamental poder verlo, poder abordarlo. Desde allí surge, desde estas visiones que tienen que ver, no solamente con una cuestión ética, filosófica, cultural, sino con lo que eso lleva atado como idea del país en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, y qué significa hacer algo diferente, significa tener un país diferente. En el marco de esto, de la Ley de Medios, nosotros encontramos un artículo, que es el artículo 153 de la Ley de Medios, que hablaba, indica específicamente crear políticas públicas articuladas entre las universidades, el sector, la sociedad civil y el gobierno, en función de crear conglomerados audiovisuales que logre a partir de ellos la capacitación, la asociatividad, la colaboración para crear mejores condiciones de enfrentar un nuevo mercado, porque también se trata de eso. Hablaba Germán de qué tipo de televisión queremos. Probablemente la televisión que queremos va a estar determinada por múltiples decisiones que se van a estar dando ahora, y por suerte tenemos capacidad, tenemos
la posibilidad de crear una respuesta. Nosotros decíamos hasta hace muy poco, el problema no es el 7D, sino es el después del 7D, y Cristina lo mencionó como el 10, ¿no? El 10D, ese es nuestro punto de partida, y tener, saber qué es lo que va a pasar. Esa televisión puede ser comercial, va a ser televisión comercial, va a haber esa televisión pública que está cambiando, y esa televisión del tercer sector o la televisión comunitaria, eso es que esperamos que tenga, va a tener otra lógica, obviamente va a tener otra lógica que la televisión comercial. Pero en ese terreno estamos hablando de un nuevo mercado, con reglas, algunos conservarán las reglas del rating, otros no. Pero realmente estamos hablando de un nuevo mercado. Y hay que ponerle las palabras. Nosotros siempre hablábamos con Germán, ponerle las palabras de la industria, ponerle las palabras del negocio a esto, porque si no, digamos, porque lo importante de este negocio es que lo tengamos todos los argentinos y no que esté en manos de uno solo. Para poder hacer eso, lo que teníamos que hacer era, sigue siendo transferir el conocimiento que alguna vez estuvo concentrado, transferir las condiciones que algunas que están concentradas y dar las mismas oportunidades al resto del país. Un gran, enorme trabajo es el que mencionó Germán. La verdad es que eso cambió, y cambió y está cambiando la pantalla hoy en día, cambió la percepción de muchísima gente del país en cuanto a lo que podían hacer y lo que no podían hacer. O sea, cambiar esa percepción ya es generar una fuerza intangible, enorme, que modifica todo. Entonces, había momentos en que nos contaban, porque además en esos momentos que se lanzaban estos concursos, con el programa Polos lanzábamos el plan piloto, el testeo y demostración, entonces uno decía, che, pero hoy no tenemos cámara para hacer esto, digamos, lugares donde no había, no daba abasto la capacidad productiva, y el entusiasmo podía atravesar todo. Realmente fue, esto cambia una primer cuestión, es saber que se puede, ¿no? Saber que se podía cambiar esta idea del no poder. Y sumado a eso, lo vemos también en la televisión pública, y sin que lo pueda negar ni siquiera el grupo monopólico, hasta Clarín tuvo que aceptar divulgar que se va a pasar una nueva serie en el Canal 7, como ha pasado, por ejemplo, con Los Muñecos del Destino, una serie tucumana, hablada en tucumano, con unos títeres fantásticos. A algunos les ha gustado, a otros no. A mí me encantó, me pareció, bueno, mi segunda provincia es Tucumán, entonces yo escuchar hablar tucumano ya para mí es un placer. Pero además de eso, hoy historia de una muchacha peronista, un fresco muy bien realizado, está pasando con un buen con críticas excelentes, y que fue producto de estos concursos. Digo, menciono dos nada más, como para muestra basta un botón, cómo cambia esa pantalla, bueno, y cómo cambia en función de algo que no se haya podido ejercer, que es una televisión diversa desde lo temático y desde quienes la producen, quienes las hacen. Bueno, a partir de ahí nosotros establecimos desde el Consejo Asesor algunas políticas para esta federalización, y una de estas fue, como decía antes, el programa de polos, conjuntamente con estas otras políticas que se llevaron adelante y que se llevan adelante, que lleva adelante el INCA y que lleva adelante el CIN, etc. Pensamos entonces este programa de polos audiovisuales, que era generar capacidades allí donde no existan, como bien también mencionaba Germán, o recrear o fortalecer las que existan. Es decir, pensar en lo siguiente: la única posibilidad de expresión audiovisual en un momento de auge del audiovisual que se tenía en las provincias y en casi todos los lugares era a través de las líneas que el INCA fomentaba,
incluso federalmente, como el Raimundo Gleiser, etcétera, con capacitación, o las pocas posibilidades de hacer televisión, en general de baja calidad, con bajos recursos, etcétera, que son aquellas, digamos, además comprando, donde los productores compran el espacio, buscan la pauta, arman el guioncito, se filman, y a veces se filman a sí mismos, ¿no? Es decir, hacen todo, es decir, una reducción profesional y de calidad enorme, porque no queda otra. Esto que resulta en infomerciales, publinotas, y que en algunos casos está hecho con mucha dignidad, simplemente que es la única posibilidad de hacer una televisión local que existió en el último tiempo, que existe hasta ahora. O sea, que existió, hoy hay una otro panorama. En esos lugares teníamos que poder actuar con el Estado para promover espacios nuevos. Entonces, bueno, pensamos en esta construcción de los 9 polos audiovisuales. Nosotros a las siete regiones que habla el Inca, que habla Germán, agregamos 2 más, que fue para equilibrar, porque nuestro programa era muy territorial, entonces necesitábamos achicar distancias. En el caso de la Patagonia tenemos 2 Patagonias, Patagonia Sur y Patagonia Norte, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, para poder equilibrar mejor las relaciones entre la concentración y el resto, tenemos el polo AMBA, que Quilmes integra también, el polo AMBA, y la provincia de Buenos Aires le dimos un espacio aparte para que no compitieran en desventaja. Y para además dar idea a las realidades diversas, ¿no? Entonces decimos, el AMBA, ese conjunto metropolitano, tiene una realidad de la cual tiene que hablar de una manera diferente seguramente a la realidad de la provincia de Buenos Aires, y hemos constituido así este tipo de regiones que pensamos tienen una afinidad política, administrativa, social, económica, histórica, cultural. Caso el Polo NOA, el Polo NEA, el Centro, el Cuyo, las Patagonias, como bien les decía. ¿Cómo pensar en generar esa red? Bueno, ahí agregamos la idea de los nodos. ¿Qué son los nodos? Son sistemas productivos locales. Los sistemas productivos locales que tienen cierta similitud con los clusters, y que deben seguramente avanzar en algún momento hacia figuras jurídicas o personas jurídicas o personas o sociedades más complejas de acuerdo a la evolución del mercado. Hoy por hoy son sistemas productivos locales que trabajan en cada lugar. Por ejemplo, para dar un ejemplo, acá mismo tenemos en la Universidad de Quilmes, coordinadas por la Universidad de Quilmes, junto con la Universidad de Avellaneda, junto con la Universidad de Florencio Varela, el Arturo Jaureche, coordinan el nodo conurbano sureste, que tiene un alcance de toda una región de barrios, de distritos del conurbano, que tiene una identidad común, una base social común, histórica, cultural común. Este nodo reúne a una parte interesante de los audiovisualistas, de canales, de distintas cooperativas, distintas expresiones del sector audiovisual que quiere sumarse a esta nueva posibilidad de hacer una televisión diferente. Esto es uno de los nodos. Se suman al resto de los nodos del AMBA y se suman a la red de nodos dentro de los polos audiovisuales que existen en todo el país. Tenemos casos como, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, el nodo Teusen, tiene un nombre lindo y afín a su realidad, abarca Caleta Olivia de Santa Cruz junto con Comodoro Rivadavia de Chubut. Porque la idea no es provincial, sino la idea es de asociación estratégica de los distintos actores vinculados en un lugar determinado. ¿Con qué atravesamos este programa? Es complementario, por supuesto, con toda la tarea desarrollada con los concursos. Incluso aspiramos a que estos nodos tengan suficientes fortalezas para después poder participar en formas más equilibradas. Con todas las líneas que lanza el gobierno, incluso con estas nuevas líneas de la gerencia que tiene a su cargo Germán. De hecho lo hacen.
Entonces, bueno, ¿con qué atravesamos? Con cuatro ejes. Uno de los ejes es importantísimo, la tecnología. Estamos disponibilizando tecnología para la producción televisiva en HD, con estudios de televisión en todo el país, distribuidos estratégicamente, para que el problema tecnológico no sea un problema. Hoy por hoy no hay estudios, los que hay están generalmente concentrados, en HD menos todavía, concentrados en Buenos Aires, son pocos, son caros, son difíciles de acceder. Entonces pensábamos nosotros en la televisión de todos los días, esa que hay que hacer todos los días para sostener un canal, esa televisión del magazine, del entretenimiento, de las ficciones del teatro como en el teatro, del periodístico, todos aquellos géneros propiamente televisivos que hay que hacer a bajo costo, que tienen que ser sustentables, que pueden disputar una pauta local y que deben mostrar en diferentes condiciones lo que hoy se muestra en realidad local, todo eso necesitaba un apoyo tecnológico. Entonces por eso están construyendo esos que se llaman CEPAS, centros de producción audiovisual, centros públicos de producción audiovisual. Estos centros van a estar disponibilizados dentro del programa Polos. Se están pensando 20 CEPAS disponibilizados a lo largo del país. Va a haber en la inscripción. San Juan se está poniendo uno, hay otro en Río Cuarto, en el terruño de acá del compañero Germán. Habrá en Comodoro Rivadavia, en Jujuy, en Oberá, en diferentes lugares del país. Habrán, entonces, los productores no tendrán dificultades en ese sentido, ni tendrán que venir a Buenos Aires para hacer un programa de calidad. La tecnología como recurso esencial. También el Consejo Asesor está destinando tecnología de la misma calidad para las televisiones públicas, y esto lo están corroborando y usando felizmente junto con los concursos del Inca de magazines. Entonces hoy, después por ahí Germán lo podés agregar, ¿no? Contar un poquito de esa experiencia. Y a la vez, además de eso, lo atravesamos con capacitación y un eje que hoy se llama fábrica de televisión, que es justamente promover la capacitación y el entrenamiento para crear estos contenidos televisivos de lo que llamamos esta televisión de todos los días. Y como último eje, la investigación y desarrollo. Hoy se están desarrollando 5 estudios donde obviamente hay una preeminencia de las universidades en poder aportar y dirigir esos estudios sobre audiencia, primera medición de audiencia, un relevamiento, temas de derecho de autor, etcétera. Tenemos que crear un marco teórico que nos permita pensar este nuevo escenario con algunos aportes fundamentales. En términos de fábrica de televisión, nosotros hoy, en estos momentos, está sucediendo algo que para nosotros es magnífico, que se están grabando en estos momentos, en forma simultánea, en este mes, 55 programas pilotos de nuevos formatos televisivos en todo el país, de los cuales 18 son, número que coincide, 18 son de ficción, programas de ficción, no las ficciones que se han alentado desde los concursos del Inca, sino ficciones más sencillas, en todo caso, más de estudio, más de programa de piso, más volcadas a esto que decimos que puede ser más sostenible en un plano local. Por ejemplo, ayer se terminaron de filmar los 3 programas pilotos del Nodo Teusen, 2 programas periodísticos y uno de ficción. Les cuento, una ficción que va a transcurrir, el programa piloto es una ficción que va a transcurrir en un registro civil, es un formato, un registro civil, donde están los personajes fijos, estables, que son los empleados del registro civil, que tienen desarrollan sus historias, y uno que cada programa aparece alguien con un trámite. Y ese alguien que aparece con un trámite agrega la historia particular de ese capítulo. En fin, formatos que pueden demostrar que esa televisión también de todos los días es posible y que genera
una mirada diferente, local, guiones locales, actores locales, técnicos locales, producción local. Esto que vamos a poner, que además tienen previamente pantallas, y que además vamos a poner desde el Vacua en oferta a todo aquel que quiera comprar, negociar, etcétera, los derechos de ese formato, con la idea de crear también una forma de vinculación de lo que se produce en el país en forma diferente. Acá en el nodo del conurbano sureste se están por grabar próximamente dos formatos, uno es periodístico, es Soy el Sur, y el otro es un infantil, ficción infantil, llamado Valle Esperanza. Así que bueno, estamos en un momento en que estamos trabajando en crear estas condiciones, fortalecer los redes y fortalecer sobre todo la asociatividad y el crecimiento conjunto. Porque difícilmente podamos dar esta batalla en términos de lo individual. Eso también es una característica que nos impone este nuevo modelo. En términos individuales seguiremos jugando las mismas batallas de siempre, en las que habitualmente hemos perdido, las mayorías hemos perdido. En términos de asociatividad, de generación de espacios de estratégicos conjuntos, en red y en diferentes planos, lo local, lo regional y lo nacional. Esto es lo que propone el programa Polo, y acá quiero decir que las universidades nacionales están teniendo un papel preponderante y magnífico en esto. Cuando nosotros pensamos cómo establecemos este programa a lo largo de todo el país, qué actor institucional tenemos para llegar a cada lugar, y ahí aparecieron las universidades nacionales, que son, creo que por ahora por lo menos son 54 las públicas, trabajando en cada rincón del país con un compromiso y una militancia en algo que supera lo habitual de la universidad, que es trabajar hacia adentro del claustro y con las lógicas universitarias, para volcarse directamente a la comunidad en un hecho claro de construcción ciudadana. Realmente es un placer desarrollar esto con todas las universidades del país. Estamos en eso, los invitamos a que, bueno, después en todo caso también se vuelvan a informar. Acá está Jorge Núñez, que es el coordinador por la Universidad de Quilmes. Y bueno, pensamos que con este proyecto estamos haciendo un aporte esencial a la consolidación de la ley de medios, y que esto es lo que ha cambiado y lo que cambia hoy el escenario. Ese escenario que esperemos que se pueble de las pantallas necesarias para que todos estos esfuerzos tengan el lugar que se merecen, que también, bueno, es la deuda pendiente todavía, y que estamos, yo creo que estamos seguros de que ya es imposible volver atrás, y que después del 7D ese escenario va a ser posible, y tendremos no solamente muchas nuevas historias, sino trabajo genuino y una distribución del discurso y un nuevo discurso y una nueva mirada sobre Argentina producida por el conjunto de los argentinos. Y creo que eso es todo. Podemos seguir después charlando un poco más. Gracias. Bueno, nos queda algo de tiempo en esta mesa sobre políticas públicas, de modo que abrimos a una ronda de preguntas a aquellos que estén interesados en consultar a Germán o a Eva. Bueno, la pregunta, quizás algo aclaró sobre lo que quería preguntar sobre el final, Eva, pero digamos, muchas personas con las que he hablado, incluso algunos colegas del área de comunicación, manifiestan cierta preocupación luego de que pase esta explosión necesaria, digamos, de producción audiovisual, de crecimiento de las producciones, de las ficciones, en cuanto a la financiación a largo plazo, ¿no? Eva habló de los CEPAS y de pensar, digamos, una televisión que sea sustentable en el tiempo, digamos, ¿no? Porque sabemos que muchas de estas producciones
lógicamente son financiadas en esta etapa de desarrollo, necesariamente por el Estado, pero ¿qué es lo que se está pensando, digamos, en el largo plazo para que justamente muchas de estas producciones que hoy son incipientes, que están comenzando a surgir, puedan llegar a ser sustentables de alguna manera en el ámbito de lo comercial, ¿no? Sí, para quien es la pregunta, los dos. Como quieras, si querés arranco. Ah, bueno. Para mí esa es la gran pregunta, ¿no? Digo, es la gran pregunta, porque habla de la sostenibilidad de un nuevo modelo de televisión. La respuesta a eso es la construcción. Yo puedo hablar de tres o cuatro criterios. Un criterio es la redistribución de la torta. ¿Está bien? Todo lo que habla de las industrias culturales audiovisuales en Argentina son estimaciones, porque el mercado no abre la caja, y porque las empresas que comercializan no son los canales, y porque sabemos cuando te toca vender un segundo cuánto vale, pero no sabemos cuánto cobran finalmente la cantidad de segundos que venden. Pero se habla de unos 12.000 millones por año, ¿no? De esos 12.000 millones por año, con 500 millones por año, se sostiene una televisión federal con unas 500 horas inéditas por año de producción en calidad broadcasting internacional, con un 30% de producción local independiente, con un 60% de producción nacional y con la diversidad que todos estamos planteando, ¿no? 500 millones por año sobre una torta de 12.000 millones. Con lo cual digo, ahí hay una respuesta. La respuesta es, si logramos que el sector privado ordene diferente la pauta y en lugar de poner 2 millones de mangos para 20 chivos en Tinelli, esos 2 millones de mangos te desarrollan toda la televisión independiente de un año de una provincia como Catamarca, ¿no? Para volver a Catamarca, habla de un compromiso diferente de la Cámara de Anunciantes, ¿no? De la República Argentina, de otra mirada, y habla de otra relación de las pantallas, si hacemos pantallas regionales para 5 personas o si hacemos pantallas regionales para Catamarca. ¿Está bien? Nadie va a poner esa guita en Catamarca si finalmente esa televisión la ven 5 personas. Eso es una respuesta, el sector privado, la cámara de auspiciantes y cómo se distribuye la torta. Solo con ese pedacito de la torta se resuelve. En la medida que sea IVOPE la medida de las cosas, en la medida que sean 5 canales los dueños del 40% del rating, eso todavía estamos a kilómetros de que eso sea viable. ¿Está bien? El Estado argentino, por ley, el Instituto de Cine, por reglamentación de la ley, ya tiene políticas. Nosotros creamos a través de la resolución 1330 del 2012 el plan de fomento de la televisión del Inca. Ya está instituido. Ya hay una ley, ya hay una reglamentación de la ley que obliga al Instituto que disponga de fondos, ¿está bien? Y ya hay una propuesta del Instituto de cómo aplicar esos fondos. Con lo cual ya ahí hay un viso de institucionalidad de todo esto, que hasta acá son decisiones políticas del ministro, decisiones políticas de la presidenta, decisiones políticas de las autoridades, y que se van haciendo carnadura. Nosotros, si el país macroeconómicamente no funciona o no tiene, todos juegan al dólar, digamos, y todos juegan a que el problema es irnos de viaje al exterior y no desarrollar una matriz productiva diversa, el desarrollo del audiovisual es prioridad 58. O sea, primero vamos a defender el laburo, después vamos a defender la producción, después vamos a defender la salud, la educación, después vamos a defender la contención social, y mucho después aparece la guita para el desarrollo de las industrias culturales, ¿no? Digo, porque hay prioridades, porque hay una agenda, porque me parece que eso es lo que hay que hacer en este modelo, ¿no? Digo, cuidar de los más débiles primero, y primero defender el morfi, defender el laburo, defender la casa, digo. Con lo cual, ¿cuánta guita vaya a haber para eso a mediano plazo? Es variable y es en función de cómo funcione el modelo en general, ¿está bien? Siempre el Estado, y con lo poco que el Estado pueda hacer, va a garantizar esta diversidad, ¿no? Va a garantizar que las minorías tengan un lugar en donde expresarse, va a garantizar que donde no llega el mercado haya una presencia del Estado para tirar un centro para que se pase algo, ¿está bien? Y me parece que esto llegó para quedarse. Y si le sumás lo que pueden hacer los gobiernos provinciales, si le sumás lo que pueden hacer los gobiernos locales, si le sumás lo que pueden hacer el sector de la comunidad, hay 1000 formatos de producción de contenidos en los cuales se paga el trabajo.
no hacemos guita, está bien, no es un modelo para los nuevos millonarios de la nueva televisión, ¿no? Sino que un modelo para producir contenido con otra lógica, donde se permita que se exprese esa diversidad, que se exprese ese federalismo, y eso es lo que coincido con Eva, que me parece que son las políticas públicas que llegaron para quedarse, ¿no? Yo pienso que después de que el sector probó y después que estos 10.000 compañeros pudieron laburar produciendo contenido, ya hay una defensa de la lógica. Hay 1.000 cambios, 1.000 mejoras y 1.000 cosas, pero sobre esto que debiéramos ponernos todos de acuerdo y decir, es de acá para adelante. Y después, para nosotros, Argentina como mercado, un mercado chico, ¿está bien? 40 y pico millones de habitantes, 10 millones del nivel del segmento ABC1, no te da para hacer el modelo Hollywood, que es el modelo que reina, ¿no? El modelo es la star. Y si pensamos en actores que ganan 200 lucas para hacer una serie por mes, si pensamos en directores que ganan 300 lucas para hacer una serie por mes, si hablamos de que todos somos gente de la industria y que ser gente de la industria es no ser de la industria del calzado, ni de la industria textil, ni de la industria de los clavos, sino ser de la televisión, y eso viene asociado a glamour, y eso viene asociado a un parámetro de consumo, no hay lugar para más de lo que ya están. 5 productores de ficción, 10 productores de entretenimiento, 3 canales. Eso es el mercado argentino con esa regla. Funcionan 20 millonarios, 500 técnicos bien pagos, 4.000 laburantes de ese éxito. ¿Está bien? Ese modelo ya está, es lo que vimos. ¿Está bien? Es el desarrollo de la lógica comercial en su máxima expansión en este momento en Argentina. ¿Está bien? Vamos por otra cosa. Estos 10.000 tipos que laburaron para hacer estos contenidos fomentados por el Estado, ganaron guita. Ganaron guita, ¿no? O sea, el sindicato de técnicos de televisión está hablando de un salario de 7 lucas por mes, más o menos. Eso, por afuera del área metropolitana, es muy buena guita. Y en el área metropolitana es un buen laburo, ¿no? Está hablando de actores que quiere aplicar para todo el país un contrato de 17 lucas por mes a 3 meses, para lo que sea tira. Eso, por afuera del área metropolitana, es difícil de sostener, ¿no? Digo, no lo gana el intendente, no lo gana el rector de universidad, no lo gana, lo gana el obispo, capaz, lo gana un par, digamos, de muchachos y los actores, que es toda una discusión, ¿no? De cuál es el modelo que va a ser sostenible esto que Eva decía, la fábrica de contenido, y cómo hacemos la televisión de todos los días, es una reflexión para todos, ¿no? Y Catamarca va a tener siempre 200.000 habitantes, va a crecer, digo, sobre 200.000 habitantes, 200.000 habitantes en términos de capacidad de consumo por afuera de la zona pampeana es un monto de guita determinado. Ese monto de guita determinado va a hacer que nunca, con la guita propia de Catamarca, pueda hacer una novela de 120 capítulos con un actor que te cobra 200 lucas por mes. Esa televisión no va a funcionar en Catamarca. Y si los compañeros de Catamarca piensan en cómo hacer sostenible eso desde este paradigma, y quieren ser Ricardo Darín si son actores, y quieren ser Héctor Olivera si son directores, ¿está bien? No funciona. No funciona. Ahora, si quieren ejercer el derecho a ser realizadores audiovisuales que cuentan historias de Catamarca para Catamarca, si quieren tener una televisión catamarqueña, sí funciona. ¿Está bien? Digo, que acá, ¿qué tipo de contenido, qué tipo de televisión? Y una última pata para nosotros es la exportación. Nosotros venimos acompañando, desde el año pasado, la presidenta decidió que el sector audiovisual pase a integrar las misiones comerciales oficiales de la República Argentina, sea uno de los sectores. Estuvimos en México acompañando la primera misión oficial al exterior que incluyó al sector audiovisual, y estuvimos en Angola, estamos invitados ahora a Vietnam, estuvimos en los mercados de televisión del mundo, estuvimos en MIPCOM, por primera vez productores independientes de todas las regiones de nuestro país estuvieron en un mercado mundial, el único país del mundo que llevó productores independientes de toda la región del país, y no solo de las grandes capitales. Hicieron 500 reuniones en MIPCOM con compradores de 30 países y se volvieron con más de 40 contratos de precompras. Vender es todo un tema, digo, y vender en esos mercados es todo un tema más. Todavía Argentina logró una presencia importante. Para nosotros, con esa calidad con la que están produciendo, es factible pensar en generar 2 o 3 millones de dólares por año de venta de formatos, de venta de latas a distintos países.
pensamos que es una neurona que hay que desarrollar, ¿no? Una cosa es saber producir, otra cosa es saber vender. Le propusimos que armen distribuidoras de contenidos regionales. Llevamos de Patagonia, de Cuyo, de Noa, Nea, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Capital. Cuesta mucho pensarse desde esos lugares como distribuidor internacional de contenido. Cuesta mucho, sobre todo porque ahí encuentran la lógica del mercado, ¿no? El mercado homogeneiza, masifica, y las 5 distribuidores internacionales de contenido argentino en el mundo le va bien, y le va bien haciendo novelas, y no le va bien vendiendo contenidos regionales, ¿no? Y hay que laburar más para vender contenidos regionales que para vender una novela de Campanella, ¿no? Que se vende sola, digo, que es parte del modelo de negocio. Nosotros apostamos a la distribución internacional, pensamos que estos contenidos tienen mucho valor, pensamos que lo que está pasando en Argentina está impactando en la manera de contar, y que esa manera de contar hace muy atractivos a estos contenidos. Felizmente esta experiencia de este primer año y MIPCOM da buenos indicadores, ¿no? El mercado podría haberle cerrado las puertas a estos contenidos, el mercado en eso tiene cero demagogia, y si hubiera sido una porquería, le hubieran tratado como porquería, y la verdad que le dieron entidad a estos contenidos, le dieron entidad a esto que pasa, y es una buena señal, ¿no? Es una señal que iremos viendo. Sin discusión de la pauta privada, sin discusión de un nuevo modelo de televisión y sin generación de divisas, pensamos que queda el voluntarismo, ¿no? Queda la televisión del compromiso social, queda la televisión de ponerle cuerpo, que no es la televisión que queremos, ¿no? Es la televisión que tal vez podamos, es la televisión que tal vez en algunos lugares que no se logre en alianza, que no se logre alinear todos los jugadores para que esto pase, quede reducido a eso, ¿no? La conquista de este nuevo derecho. Somos optimistas y pensamos que lo difícil era hacer una serie de ficción federal, y hoy hay 1000 horas de contenido ya producidas, generaron más de 3000 horas en las pantallas regionales, 9 premios Martín Fierro, 9 nominaciones a Martín Fierro, 2 nominaciones a los Emmy. Pensamos que se puede, digamos, o sea, que lo difícil es lo que se logró, de 0 a 1, ¿no? De 1 a 10 siempre es más fácil, así que vamos por eso. Yo, si me permite agregar, porque en realidad es más o menos lo mismo, sí, es la gran pregunta, porque estamos cambiando de un modelo a otro. Nosotros, por eso la idea de los polos es la constitución de mercados regionales en primera, digamos, es muy importante saber que, agregando lo que dice Germán, que para que algo pueda trascender las fronteras es importante tener un mercado propio. Haber trascendido en el mercado propio es una de las claves para poder estar en un mercado internacional. Entonces, la idea de los mercados regionales, las pantallas regionales y además asociadas, es muy diferente pensar una televisión catamarqueña que lleva, digamos, insistimos con Catamarca, pero es un buen modelo. Está haciendo ahora su primera televisión pública, que además no tenía televisión catamarqueña, que va a aparecer con la nueva televisión, y que esa televisión no solamente piense en la producción catamarqueña, sino en ser pantalla de la producción de una región más ampliada, que incluye aquello que tiene que ver con Catamarca, como La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, digamos, los que pertenecen a una misma lógica. Aparte, si pensamos en ese polo del NOA, podemos pensar también con una mirada que tratamos de alentar, que es la mirada de los mercados circundantes, y donde alguna vez Argentina ha tenido mucha influencia a través del cine, y que hoy también puede llegar a tener influencia o recuperar esa influencia a través de la televisión, que estoy hablando, digamos, de los mercados de latinoamericanos y de los países que tienen obviamente afinidades, digo, caso Bolivia, Perú con el NOA, caso el NEA mirando hacia Paraguay, Brasil, de hecho están trabajando en esas lógicas. Es decir, la idea de pensar un mercado ampliado, integrado, también para la industria audiovisual, no solamente para las industrias automotrices o la industria alimentaria, ¿por qué no pensar un mercado ampliado desde el punto de vista audiovisual? Que de hecho se viene trabajando en eso ya hace años. Y esto, digamos, no el tema del mercado, y pensar que la televisión se vuelve local. Si la ley es lo que tiene que ser, o sea, si, que es lo que nosotros sabemos que va a ser, la televisión se vuelve local, recupera ese rol local, y obviamente van las conductas de pauta
van a cambiar o deben cambiar. En ese sentido, nosotros por eso provocamos la idea de la asociación. Tenemos que hacer una disputa de ese mercado. Lo que decía Germán, de esos 12.000 millones de pesos, que yo, el 60% lo debe tener Ideas del Sur, con sus productos y subproductos. Para mí es inimaginable el 60% de 12.000 millones de pesos. Bueno, evidentemente esto, con una generación de una televisión local, de mercados locales, regionales, bueno, la disputa será diferente, ¿no? En otros términos. No lo digamos muy fuerte porque encima que ya tenemos problemas nos vamos a buscar otro, ¿no? Bueno, obviamente creo que la redistribución de los recursos de un mercado audiovisual tiene que ser parte de la batalla que viene, ¿no? Bien, tenemos espacio para otra intervención. Sí, yo quería decir algo que va de la mano con lo que dijo el colega, el compañero, porque también tenía esa pregunta, la pregunta del millón, digamos, cómo se va a financiar a largo plazo. Pero en función de eso, también me preocupa el tema de la televisión como producción de flujo, que en definitiva es lo que es la televisión, si realmente se está trabajando de la misma manera con la programación o el contenido que va a ser para la televisión del día a día, así como lo están haciendo con los unitarios y otros formatos. Algo escuché que dijo Eva sobre que estaban armando el marco teórico para pensar este nuevo escenario y están trabajando en el contenido del día a día, pero bueno, me gustaría poner un poco más de precisión, más de detalle, y cómo van a estar trabajando. Digo, a mí me preocupa, a largo plazo me preocupa, es un tema que me preocupa. La apertura de concurso que hizo el AFCA para las 200 nuevas señales generó todo un debate en ese sentido, ¿no? Porque planteaba la propuesta cultural de la empresa o la institución que quería gestionar una licencia de un servicio de comunicación audiovisual y planteaba la pertinencia de la grilla, ¿no? ¿Cuál era el alcance que iba a tener esa señal? ¿Cuál era la historia de la relación cultural de la institución o la empresa con ese territorio? ¿Y cuál era la pertinencia cultural de la grilla? Eso está... abrió toda una discusión, ¿no? En muchos sentidos. Y habló la discusión de la responsabilidad que implica gestionar una licencia de un servicio de comunicación audiovisual, tener una pantalla para ofrecerle una propuesta de una grilla de contenido a la comunidad. Lo dejo ahí. Los canales públicos, provinciales, en general, no tienen director de programación. Y lo que se programa es el resultado de la economía posible en ese canal. Un 70% de repetición tenían hace 3 años atrás. 70% de repetición, canales públicos. Entonces no hacía falta un programador, ya lo venía programado, ¿no? Hacía falta un switcher, digamos, alguien que... diga qué parte y a qué hora repetía y qué parte y no. Con la lógica de que ya tenés el noticiero local, que es lo que te diferencia, más algún magazine, y que va de suyo, ¿no? Que el magazine apelaba al carisma del conductor, que con improvisación y valor le daba la mayor relevancia y la mayor trascendencia posible al tema del día, ¿no? Que aparecía y se paría el día anterior y se gestaba en laburantes muchas veces no profesionalizados, laburantes muchas veces de capas geológicas de distintas gestiones, ¿no? Venía uno de la gestión radical, dejaba 3-4 empleados en el canal, otro después de la gestión peronista, otro 3-4, y así, ¿no? Una cosa difícil de pensar como canal de televisión y mucho más difícil de pensar como propuesta de una grilla para la comunidad. Canal Encuentro, para mí, es el primero que viene y rompe todo eso. El Canal Encuentro es el primero que nace como una propuesta con una identidad propia, ¿no?
y no solo para Argentina, Canal Encuentro hoy es una referencia en Latinoamérica. Pacapaca se suma a eso, Inca TV se suma a eso, y hay una propuesta del gobierno nacional vinculada a la televisión digital en donde exista una serie de canales públicos nacionales que lleguen a todo el país, que planteen temas de interés general, noticieros, cine argentino, contenidos infantiles, contenidos educativos y Tecnópolis TV, ¿no? Alentar las vocaciones científicas de nuestros estudiantes medios, alentar la difusión de los resultados de la actividad científica tecnológica de nuestras universidades nacionales y el aparato científico tecnológico, ¿no? 4 o 5 canales con un perfil determinado. Después aparece esto, el sector privado teniendo que salir a decir, para tener una licencia, cuál es su propuesta y por qué esa propuesta, y aparece esta convocatoria a la sociedad civil, a la Organización del Libre del Pueblo, de tener una señal, de tener la gestión de la licencia, y ahí aparece qué contenidos, ¿no? Y aparece la discusión de para qué sirve la televisión, y aparece la discusión de quiénes se sientan a dar esa discusión. Nosotros estamos promoviendo, digo nosotros como gobierno nacional, ¿no? Ya no nosotros como Inca, que solo tenemos pertinencia en el fomento de la producción de contenido y nada más, digo, ahí me corro de la institucionalidad, y digo que existan nuevos canales de televisión de ese 33% de la grilla en una televisión gratuita gestionado por iglesias, gestionado por organizaciones sociales, gestionado por sindicatos, y son estas organizaciones las que tienen la responsabilidad de definir esto que plantea la compañera, ¿no? ¿Cuál contenido? Son las universidades argentinas que hoy, las 54, ya tienen por decreto de la presidenta asignada una licencia para tener un canal de televisión cada una, la que tienen que dar la discusión de qué es el contenido que la Universidad Argentina puede aportarle a la sociedad hoy, ¿no? ¿Cuáles son esos 54 nuevos potenciales canales que se van a parir desde las universidades nacionales? Y ahí el Estado simplemente crea la cancha. Después son los actores los que resuelven cómo llenan de contenido, cómo llenan de su idiosincrasia, de su lógica, esa cancha, ¿no? Lo que nosotros valoramos es que ahora existe esa cancha. Antes no existía. Lo que nosotros valoramos es que esta primera experiencia, con estas 1000 horas que están en el Vacua, de contenido fomentado por el Estado, más todas estas experiencias convergentes, están haciendo un ida y vuelta. Por primera vez, estos canales públicos provinciales pudieron elegir qué iban a programar desde el Vacua y a qué hora lo iban a poner, ¿no? No les vino dado el switcher para decir, tiene que ir a las 10 o tiene que ir a las 11, y es esto o es la nada. Y se está pariendo, digo, se están generando las condiciones para que esto aparezca como problema, primero, y para que aparezca como solución después. Nosotros confiamos que si hay diversidad de actores sociales, se van a parir maneras inteligentes, pertinentes, y van a hacer que esta nueva televisión regional, si no local, tenga sentido y haga esta nueva televisión diferente, ¿no? Para eso hace falta que estemos todos ahí, los realizadores, las universidades, los sindicatos, las organizaciones sociales, la iglesia, los gobiernos, dando esa discusión, porque si no esa discusión la resuelve el mercado, y el mercado homogeneiza y masifica. Esa es la única respuesta que tiene para todas las cosas, ¿no? Bueno, yo no tengo mucho, no tengo mucho para agregar, pero sí, además que está esperando la mesa. Tengo mucho, digamos, podemos hablar mucho, pero sé que tienen que hay otra mesa después. Simplemente, digamos, si hay un interés especial, yo lo que les pido, digamos, pueden ser informados específicamente de los proyectos que se están llevando a cabo en la línea I+D, que hay cinco líneas de investigación y desarrollo que se están desarrollando ahora a través de 5 equipos con diferentes universidades a cargo y con enlaces en cada uno de los nodos, así que y los estudios son ahí una primera etapa de un relevamiento nacional para que en una segunda etapa se haga un censo. Hay con una identificación de qué vamos a relevar, además de compilar lo que ya está relevado, un primer planteo, compilar lo que hay en cuanto a derecho de autor, que lo está haciendo el equipo de Damián Loretti, de la UBA,
hay una mirada sobre el desarrollo de la TDA y particularmente de los polos a través de otro equipo en el que, por ejemplo, está participando Gustavo Bulla, etcétera, pero todo esto tiene vinculación con los nodos. No se hace solamente en equipos cerrados de grupos universitarios, sino que se vincula con la realidad. Hay un cuarto estudio sobre sustentabilidad, relevamiento, sustentabilidad, derecho de autor, y un estudio de audiencia. Se están tomando algunas muestras en distintos lugares y va a constituir una plataforma sobre la que después, al siguiente año, ya vamos a pedir que los propios polos desarrollen a partir de esa plataforma las versiones y profundizaciones regionales. Es decir, para dar lugar también a que esa mirada incluya realmente la realidad que se va realmente la realidad, qué redundancia, ¿no? Que es, tiene que ser muy real, por eso. Parezco una conductora de televisión, ¿no? Realmente la realidad real. Entonces, digamos, para dar lugar a estas expresiones regionales. Simple agregar una visión que nosotros tenemos, que creo que es importante, lo que dice Germán. Las televisiones van a adquirir, esos canales van a tener que adquirir una personalidad diferente, propia. Algunos serán generalistas, otros serán temáticos. Aquellos comunitarios que tengan que dar cuenta del espacio en el que se desarrollan, las temáticas que quieran, también obviamente van a marcar una diferencia con el canal provincial. El canal provincial seguramente va a ser un canal gerenciado desde una visión también, desde el Estado provincial, entonces también que determina diferentes miradas. Hay un canal como el canal tucumano que disputa hoy, el canal 10 de Tucumán, hoy disputa la audiencia, con la repetidora del canal 13, y la disputa con 20 puntos de rating a veces con algunos programas. Estoy hablando de un canal público, que por supuesto tiene una mixtura de programación y está más volcado a una cuestión más comercial. Está el canal 10 de Córdoba, que es universitario y público a la vez, y que tiene un canal de noticias de 24 horas, el primer canal de noticias público y del interior. Digamos, cada uno va tomando una forma y eso también va a determinar cómo va a ser esa programación. Y yo creo que es saludable esto, porque hasta ahora eran todos iguales. Y de lo igual, además, se trabajaba con una línea de contenidos que también era un solo contenido, un solo programa con sus repeticiones, sus productos y etcétera. Digamos, estamos realmente, esto es impresionante como cambio, ¿no? Habíamos llegado a la negación absoluta de la televisión. Lo que estaba sucediendo en la televisión era la negación de la televisión. Y aparecen en escena cosas traídas de la mano de este proceso. Telefe no pone en prime time telenovelas y recupera la ficción por azar. Este proceso lo empuja. Empuja a Telefe a volver y a disputar el rating con actores, con ficciones de calidad, etcétera, fantásticas, digamos. Toda la verdad es que hay que mirar eso y ver por qué un canal como Telefe aborda eso y logra ganar, además. Empieza a conquistar el rating, que es su pelea. La pelea de Telefe y de Canal 3 es el rating. Digo, agregar a eso que el canal Encuentro es un canal que cambia la idea de la calidad y del tipo de contenidos, pero que evidentemente no es un modelo que pueda ser replicable en el resto. Digo, por eso, porque es importante no tener, no prefijarse modelos porque de pronto después no conduzcan a la imposibilidad de sostenerlos, a menos de que un Estado provincial decida hacer su propio canal de encuentro. Canal de encuentro es obvio un canal que requiere de una inversión del Estado Nacional, y en buena hora que lo hace. Eso demuestra que hay una decisión soberana también sobre el tema de los contenidos y sobre el rol que juegan los contenidos. Pero bueno, aparecerán esas múltiples posibilidades de pantalla que irán determinando cómo va a ser esa
esa dinámica y esa nueva televisión, ¿no?